Mamito, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón. ¡Pero qué bueno! ¡Vete, qué alegría! ¡Ay, Peluso! Yo también estoy feliz de estar aquí contigo. Y me encanta verte así, tan alegre, desde tempranito, ¿eh? Debe ser que, como me quieres tanto... Bueno, bueno, bueno. O no es tanto por ti como... por los pancitos esos acabados de hacer que huelen en esas cesticas maravillosas. Ya sabía yo. Bueno, pues entonces yo me voy, porque como a ti lo único que te interesa es lo que está en esta cesta... No digas eso, Georgina del Pilar. Mira, es que ahora mismo tengo un enredo en mi cabeza. Claro, Peluso, tienes que tener un enredo si es que no te peinas, no te dejas arreglar ese pelo. Oye, déjame mi pelo en paz. No me refiero a mi forma particular de peinarme, sino adentro, en mi mente. Ay, tengo unas dudas. ¿Dudas? Sí. Soluciones, problemas. Peluso, yo te recomiendo que te pongas a leer y quizás así encuentres las respuestas a tus preguntas. Bueno, no te pongas bravita, Georgina. Además, es muy importante, estoy tratando de decidir ¿qué seré en el futuro? ¿Futuro? Poco, Peluso. Muy poco. Mira, tú llevas... bueno, muchísimos meses sin coger un libro ni una libreta. Así que tu futuro yo lo veo negro. Muy negro veo tu futuro. Oye... bueno... esto es algo más serio. Esto es algo más serio que la escuela. A lo mejor tengo... un don y no lo sé. No sé, algo más... extrasuperante. Ay, Peluso, ¿tú querrás decir extravagante o exuberante? Eso, porque esa palabra que acabas de inventar no existe en eso, mi vida. Eso mismo. Ay, ya. Yo quise decir exuberante. Aunque yo no sé muy bien qué significa, ¿sabes? Esta tarea está difícil hoy. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra exuberante define algo que se posee en abundancia. Algunos de sus sinónimos son... profuso, excesivo, colosal, entre otros. Ah, importante, se escribe siempre con X y con B. ¡Nos vemos! Un don.